¿Puedo servirle en algo más, señora Bunny? No, gracias. Ya hizo bastante. ¿La señora Bunny? Soy Ben Cartwright. Ben Cartwright. Es usted muy bueno al recibir en su casa a una extraña. Se lo agradezco. No olvide que soy amigo de su esposo desde hace años, señora. Horace me ha dicho tantas cosas de usted. Oh, esta es mi hija, Melinda. Oh, cochero. El viaje resultó muy bueno. Me alegro mucho. Solamente tengo algo que sugerir, y es que limpie la diligencia de vez en cuando. Está bien. Señora Bunning, mi coche está cerca de aquí. Espero que no lo encuentre sucio también. Oh, estoy segura de que el suyo estará limpio y cuidado, señor Cartwright. Oh, anda, ven, Melinda. Esto es el principio de la ponderosa. Oh, es el reino dorado de un emperador. Bien. ¿Te gusta, Melinda? Oh, esto es precioso. Me parece que vengo de otro mundo. Yo espero que ambas lo consideren su hogar y que se queden un tiempo largo hasta que Horace no resiste estar sin ustedes. Oh, de veras sabe cómo hablar a las mujeres. Solo me hace falta. Ya sé, tu padre y a mí. Es una lástima que Horace no viniera. Pero para él es sagrado publicar su periódico, Ben. Hace como unos 25 años que no veo a Horace. Pero aún entonces sabía que tendría éxito. Gracias. Vamos. Señora Bunny y su hija. Estos son mis hijos, Oz y Joe. Tenía muchos deseos de verlos, muchachos. Vaya, los dos son hombres muy apuestos, Ben. Debe ser el aire puro de la ponderosa. Son guapos, ¿verdad? Sí, mucho. Son las dos muy amables. Me alegra que vinieran. Papá nos había dicho que iban a venir. Siento mucho que esté enferma. Quédese aquí un tiempo y verá cómo mejora. Oh, gracias. Eso espero, Hoss. No tengo nada grave. Solamente estoy cansada. Joe me enseñará la finca. Claro. Empezaremos ahora viendo cómo doman los caballos. Falta ser muy valiente para montarlo. Es cuestión de costumbre.
No es peligroso. Es parte del trabajo aquí. Él es un gran jinete, ¿verdad? Sí, lo es. Es mi hermano mayor, Adam. Es casi salvaje ese caballo. Casi no, de veras lo es. Oh, nunca había visto un caballo salvaje. Donde yo vivo son todos mansos. Cuando hayamos tomado ese, lo verás manso. Oh, pero ¿no hay otro modo de hacerlo? Esto les hace comprender quién manda. Oh, este es mi hermano mayor, Adam. Adam, la señorita Melinda Banning. Mucho gusto. Celebro que viniera. Debe disculpar ahora a Joe, Melinda. Te espera tu trabajo. Ya tu caballo está listo, con que anda a domarlo. Oh. Bueno, quédense aquí, ya vengo. Adam. ¿Qué? Estuvo colosal. Parece difícil hacer eso. Es solo costumbre. Mire. Estoy listo, abran. Ojo, lo va a tirar, Adam. No lo creo, es buen jinete. Oh, ya paró de saltar. ¿Es que está domado? No, pero pronto va a estar, lo verá. Oh. Te felicito, estuviste bien. Oh, tú no lo hiciste mal tampoco, solo necesitas práctica. ¿Qué le pareció a usted? No sé cómo pudo hacerlo. Ni él tampoco. Oh, gracias. Dentro de algunos días estará domado ya. No hará lo que le guste. Solo lo que... Melinda, vamos. Debo reconocer que me llevé una enorme sorpresa con los Cartwright. Aunque son muy ricos, viven aquí como salvajes. Es fácil cambiar eso. Son todos muy amables. Un poco toscos, pero me parece que al fin eso se arreglará. ¿Y qué finca? Es un lugar digno de un emperador. Pero mamá... Ya verás lo que haremos de todo esto. Hay que traer sirvientas, mayordomo, doncellas. Mamá, ¿puedo hablar ahora? No, querida, cuando dices eso es porque estás pensando alguna tontería. Además, ya se dijo todo, lo planeamos allá en Baltimore. Pero no puedes escucharme un momento. A ver, di. ¿Estás segura de que lo que hacemos está bien hecho? Estoy segura. Melinda, tú te das cuenta. Sabes que pienso solamente en ti. Oh, mamá. Vamos, hija. Sal de ese baño y vístete, ¿eh? Espera, mamá. Melinda, no digas nada más. Estás cansada y eres algo tonta. No puedo culparte por eso. La verdad es que era de esperar. Lo heredaste de tu padre. Pero tienes suerte. Porque en cambio, tienes belleza.
Belleza que por poco se pierde en Baltimore por los errores de tu padre y sus fracasos. Pero aquí, aquí en La Ponderosa, yo haré que tu belleza nos sirva de algo. Mamá, no es eso lo que quiero oír. Ya eso lo sé. Dime si lo que hacemos nosotras no es malo. ¿Malo? Oh, no. Claro que no. Todo lo que hacemos es bueno. La felicidad para ti, la seguridad, todo eso es bueno, ¿no? Un buen hogar aquí para tus hijos. Claro que es bueno, no hay duda. ¿Cómo no podría serlo, Melinda? Si lo hago por ti. Melinda, he luchado porque seas feliz. Desde el día que naciste. Pero ya estoy cansada y vieja. No va a ser fácil dentro de poco. Y egoístamente pienso poder compartir tu futuro y por fin tener paz y alguna satisfacción personal. Oh, no, no, no llores. Tus lindos ojos se van a irritar. Te quiero mucho. Y busco solamente tu felicidad, hija. Anda, vamos a vestirnos. Fue una cena deliciosa, Ben. Realmente deliciosa. Gracias, Deborah. Me alegro de que le gustara su primera comida aquí. Sé que me gustarán todas. Señorita Melinda, esto no es nada comparado con el pescado que prepara Hobson. También en Baltimore hay un pescado delicioso. Sobre todo las truchas. Oh, aquí se pescan muy buenas truchas. Suelen servirlas con salsa muy picante. Hacen también otros pescados al horno que son una maravilla. Recuerdo nuestra casa, toda iluminada con cientos de velas, en candelabros de cristal, y en una esquina de la sala la orquesta tocando música suave. Música del joven compositor polaco Chopin, que es maravilloso. Y los sirvientes, uno detrás de cada silla, con sus uniformes blancos y guantes blancos de seda. Y como siempre, el invitado de honor y el más cordial de todos era nuestro gobernador. Siente un profundo respeto y admiración por mi querido esposo Horace. Y aunque suele protestar porque mi esposo le invita mucho, siempre está presente en todas nuestras fiestas. Supongo que habrá usted recibido una enorme decepción con la vida aquí. Oh, no, 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 no. Al contrario, nos gusta la vida aquí. A Horace le gusta el aire libre. Ustedes son como él. Su ejercicio favorito es salir a caballo todos los días al amanecer y correr por nuestras tierras antes del desayuno. Tenemos caballos de pura raza. No me siento bien. Creo que debo salir fuera un rato a respirar aire fresco. Oh, no, 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 señores, por favor, siéntense. Melinda sufre de mareos algunas veces. La pobre es muy delicada, pero eso es todo. Se le pasará enseguida. Aún así, voy a acompañarla. Disculpe. ¿Melinda se siente mejor? Sí, muchas gracias, Joe. No era necesario que vinieras. Bueno, quería saber si me necesitaba. Se lo agradezco, Joe. Usted casi no habla. Su madre habla siempre por las dos. Es mucho más lista que yo. Oiga, las cosas que dijo de su vida son realmente maravillosas. Debe echar de menos todo eso. No, estoy encantada aquí. Me alegro de veras.
son tan unidos todos. Una gran familia. Sí, nuestro padre siempre ha creído que eso es importante. Todo el mundo nos considera una buena familia. Les gusta mucho estar todos juntos siempre, ¿no es cierto? Sí, creo que a veces eso no es tan bueno. Ellos abusan del más pequeño, que soy yo. Estoy hablando de mí. ¿Por qué no hablas de usted, de su vida? Oh, no tengo mucho que contar. Yo siempre he llevado una vida muy tranquila, Joe. ¿Tranquila? Con todas las cosas que su madre nos contó de Baltimore y sus fiestas. Y siendo su padre un hombre tan importante. ¿Se mareó otra vez, ah? No es nada. Espero que no esté disgustada con nuestra vida. ¡Oh, Joe, basta! No puedo soportar tantas mentiras, mamá. Tus cuentos de las fiestas, los sirvientes y los caballos. Hasta que se me ocurrió la idea de traerte aquí. Estabas irrevocablemente destinada a tu vida de antes. Y sabes demasiado bien cómo era. Pero aquí, yo he creado una nueva vida para ti. Ahora podrás tener dignidad y orgullo. No debes hacer algo que eche a rodar cuanto hice. Luego, cuando te cases con Joe, vas a ser la que mande. ¿Por qué tiene que ser con Joe? Porque Hoss no está enamorado de ti. Y Adam es muy listo, hija. Lo pude ver esta noche. Es muy difícil engañarle. Oh, pero yo no quiero a Joe. Eso no importa. El matrimonio es un contrato. Y en los contratos no deben nunca intervenir las emociones. No, supongo que no. Ten fe, mi hija. Tendrás un matrimonio maravilloso con Joe. Es muy joven, lo dominarás como quieras. Tendrás todo cuanto te guste y harás lo que quieras. Te aseguro que vas a ser feliz. Has dominado a mi padre a tu gusto durante 25 años. Dime, ¿te hizo eso feliz? Nadie lograría tener una vida feliz con tu padre. Pero tu vida ha de ser muy diferente. Ya lo verás. Hay algo que quiero pedirte, Melinda. Debes creerme cuando te digo que todo cuanto voy a hacer, lo voy a hacer por ti, hija. Delicioso. Lo más rico que he probado. ¿Qué es? Es un guisado que se come en mi casa mucho. Un plato francés. Tráeme vino. ¿No te parece demasiado temprano para tomar vino? Oh, no voy a tomarlo, tonto. Es para esto. Te dije que es un plato francés y... Bueno. Creo que no tenemos vino en la casa. Tú sabes que sí lo tenemos, Joe. Está en el comedor. Oh, sí, por supuesto. No sé por qué lo olvidé. No, ni yo tampoco. Pues lo traeré. Casi no le veo nunca durante el día. ¿Usted quiere ver a Joe solamente? Quiero verle a usted. Pues aquí estoy. En serio, debe creerme. ¿Qué clase de mujer es usted? Primero Joe, y tan pronto la deja sola soy yo. Adam, deje que se lo explique, Adam. Dígame, Linda. ¿No le gustaría probar el guisado que estoy haciendo? Luego lo probaré. Se sorprenderá cuando lo pruebe. Cocinar con vino. ¿Qué más se le ocurrirá a los franceses? Oh,
Eso es mejor aún de noche. No se puede ver lo grande que es. Te hará mucha falta tu casa, ¿no? Sí, debe ser eso, pero no porque no esté a gusto aquí. Es que aún no me he acostumbrado. ¿Crees que algún día podrías acostumbrarte a esto? Cuando uno quiere a alguien, no tiene que acostumbrarse a nada. ¿Sientes por mí lo que yo por ti? Qué bueno eres, Joe. Yo soñé siempre con un hombre así. Es fácil ser bueno contigo. Sí, es muy fácil ser bueno con alguien así. Eres muy gentil. Melinda, te haré una pregunta. Y quiero que me la contestes. La contestación es sí, Joe. ¿De veras me quieres? Claro que sí. De veras algo fantástico. Huele muy bien. No debemos ir. No quiero molestar mientras trabajan. Joe te dijo que fueras, ¿no? Sí, pero a todos los hombres les gusta que sus novias les vean trabajando. Eso les hace sentir que son fuertes. Oh, pero estaba pensando que... Basta, Melinda. Te he dicho que no pienses en nada. ¡Oh, Ben! Miren, les... conseguí sillas de mujer. Espero que sirvan. Ben, ¿cree usted que a los muchachos les pueda molestar que les veamos trabajar un rato? ¿Molestarles? No, creo que no. Es más, quizás les guste enseñarles algunas cosas de interés. Recuerden que están después de esa colina. Sí. ¿Puedo ayudarles? Oh, sí, por favor. Ajá, vamos. Oh, que vendrán a buscar. Yo las invité, ¿te molesta acaso? No seas así, Adam. Hola, Melinda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿les gustó el paseo? Oh, sí, claro, Joss. Muchas gracias. Oh, eso es. Ahora veamos qué hacen. ¡Vaya! ¿Están cocinando? No, señora, no es eso. ¿No te alegra vernos aquí, Adam? No es eso, pero este trabajo les va a parecer un poco cruel. Gracias por tu interés, Adam. Pero ya verás que Melinda se acostumbra a todas las cosas con mucha facilidad. Sí. Joss, trae la ternera. Yo busca leña. Bien, Adam. Disculpen. No irán a quemar a ese animalito. El ganado es todo igual. No hay otro modo de ponerle nuestra marca. Pero no es tan horrible, se lo aseguro. ¿Listo?
¿Qué le pasó? Le dije que no debieron venir aquí. ¿Por qué no se van a la casa? Adam, son nuestras invitadas. Creo que estarán mejor en casa. Sí, es cierto. Estarán mucho mejor que aquí. Vamos, Melinda. No debió venir aquí. Esto no es para mujeres. Lo siento, Melinda. Parece que Joe está enamorado de esa chica, ¿eh? Sí, sigamos nosotros. Sí, pero recuerda que tú eres el hermano mayor. Sí, trae otra ternera. Bien. ¿Qué alambre es este? De púas. Cualquier animal que se acerque se pinchará. La experiencia es el mejor modo de aprender. Pero es cruel. No, en un rancho todo es cruel. Marcar ganado, domar los caballos, todo se hace con dolor. Y según veo, ¿le gusta eso? Melinda, me gustaría tener tiempo y hablar con usted. Pero tengo mucho que hacer. Y el trabajo no espera. Llamado. No necesito su ayuda. Pues yo creo que sí. Ya está. Lo siento, Adam. No sé qué me hizo hacer eso. Adam, ¿qué haces? Nada, Joe, nada. Pues por lo visto no es así. Oh, Joe, basta. Joe, suéltame, papá. Voy a casarme con ella. ¿Cómo dices? Anoche se lo pregunté. Iba a decírselo a todos juntos. Aguarda un minuto. Todo esto ha pasado muy ligero, ¿no te parece? Di, Joe, ¿quieres en realidad a Melinda? Más que a nadie en el mundo. Voy a hablar con ella. No, espera, no vayas aún, hijo. Adam no tiene culpa, él no sabía nada. Tú no lo habías dicho. Es verdad eso, pero... Entonces mejor es que no, lo sepa. No, aguarda, Joe. Escucha. Ahora ve adentro. Ve, Joe, por favor. Está bien. Bien. ¿Qué pasó? Nada. Se le enredó el vestido en el alambre y yo la ayudé. ¿Sabías tú que yo y esa joven se van a casar? ¿Es una broma? No, ahora lo supe. ¿Cuándo decidieron eso? Pues parece que anoche. No va a resultar. Ella no le quiere. ¿Qué quieres decir? Que ella no le quiere. Oye, Adam. ¿También a ti te gusta la chica? No, pero eso no importaría. ¿Y qué es lo que importa? Pues que... Ella se va a casar con él y me besó a mí, eso es. Oh, esto se va a poner muy serio. Ya lo creo. Tal vez será mejor que yo haga un viaje. Iré a Tucson, tal vez pueda traer las reses que tú querías. Es muy buena idea. ¿Me llevo a Hoss? Sí, claro. Papá. ¿Qué? ¿Sabes lo que puede pasar si Joe averigua que nunca le quiso? Thank you.
estás, Débora? ¿Cómo estás? ¿Pero qué haces tú en La Ponderosa, Horas? Hola, Débora. Te hice una pregunta. Dime, ¿qué haces aquí? Pues tengo una noticia desagradable que darte. No tienes que decirlo. Perdiste tu empleo otra vez. Eso no me sorprende. ¿Pero por qué viniste aquí? Anda, di, ¿por qué decidiste venir aquí? Pero, Débora, tú estás aquí. ¿A dónde ibas? Pudiste haber ido a cualquier otro sitio, Horas, menos aquí. Ahora quiero que subas al coche y que te vayas de aquí sin que te vean. Pero, Débora, no entiendo. Hice un largo viaje, tengo mucha hambre y estoy cansado. ¿Por qué he de irme? ¿Por qué no puedo quedarme? Quiero ver a mi hija y a mi viejo amigo Ben. Porque tu amigo Ben es el que menos quiero que te vea en el mundo. Horace, Melinda y Joseph Cartwright se casarán muy pronto. ¿De veras? ¡Oh, eso es algo maravilloso! Melinda y el hijo de mi gran amigo. Eso está muy bien, Débora. Entonces creo que he llegado justo a tiempo. Horace, he trabajado duro en estos últimos días para llevar a cabo esta boda. Y ahora tú has venido aquí para estropearlo todo. Pero yo no he hecho nada, de veras. Yo quiero que sea feliz tanto como tú. Es también mi hija. Tú no eres el padre de Melinda. Eso no es verdad. No eres el padre que yo le describí a Ben Cartwright. Ben me conoce, Débora. Soy un viejo amigo suyo. Ben Cartwright te cree muy diferente. Cree que has prosperado mucho. Que hemos vivido con lujo y abundancia. Que nuestra hija es culta e instruida. Las razones que tuviste para eso no las sé. Pero conozco a Ben Cartwright. Y yo sé que no le importaría que Melinda no tuviera un solo centavo si su hijo es feliz. Eres un tonto. Un idiota. No tienes inteligencia alguna. Yo te conozco. Tú siempre le huyes a la lucha. Yo busco solo la verdad. Pues esta vez vas a hacerle frente a la vida. Eres y siempre serás un fracasado, un estúpido y un estorbo para tu hija. Débora. Y ahora vas a arruinar su futuro. Ahora, si de veras la quieres mucho, según tú dices, no dejes que te vea nadie. No vayas a destrozar así su felicidad, todo un futuro glorioso. ¡Papá! Hija, hija mía. Te eché mucho de menos. Yo también, a ti, créelo. Tu madre ya me ha hablado de la boda. Eras lo único que me faltaba y ahora estoy muy contenta. También el señor Cartwright se alegrará de verte. Tendrá mucho de qué hablar. Sí. Vamos, te llevaré a verle. No, Melinda. No me quedaré aquí. ¿Que no te quedarás? Pero si acabas de llegar, no entiendo. Tu madre dijo que yo no... Bien, es mejor que no lo haga, hija. Ahora averigüé que Ben nos cree muy ricos y no quiero que llegue a saber la verdad. Sí, ya entiendo. Tu madre tiene razón, debes creerlo. Lo único importante ahora eres tú, tu felicidad. No voy a arruinarlo todo, hija. No, no debes arruinarlo. Horace, vete ya antes de que te vea alguien aquí. Melinda... No he sido un buen padre, yo lo reconozco, pero te quiero. Tengo que saber algo, algo muy importante. ¿Crees que serás feliz con ese muchacho? Ya te lo dije yo, Horace. Es mi hija, Débora, tanto como lo es tuya, recuérdalo. Horace, vete ya, ¿oyes? Si tú haces algo que eche a perder nuestros planes, no te perdonaré nunca y soy capaz de matarte. En este momento, Débora, sería para mí una bendición.
Vaya, ¿qué tal? No esperaba esta sorpresa. Ben, ha pasado tanto tiempo. Sí, creo que ha pasado demasiado tiempo. ¿No es algo maravilloso, sí, Ben? Sí, lo es. Ahora Horace estará aquí para la boda de Melinda y Joe. Tú eras lo único que faltaba, querido. Oh, pero ahora que estás aquí, no falta nada. Oh, debes estar muy cansado, ¿verdad? Ven conmigo, ven a descansar. Vamos, Horace. Después salvaremos, ¿eh? Sí. Entraré tus maletas. Oh, Joe, ¿viste al padre de Melinda? Recibí una gran sorpresa cuando... ¿Qué te ocurre, Joe? Es que Melinda... ¿Qué, Di? ¿Tuvieron una pelea? No, es que estaba llorando. Dice que fue que no esperaba a su padre. Eso fue la emoción. Sí, tal vez. Supongo que debió ser eso. Claro, ¿qué otra cosa iba a ser? No lo sé, estoy inquieto. La quiero mucho, papá. ¿Mucho? Oh, es tan bonita. Bueno, has visto ya muchas chicas bonitas. Sí, pero no es eso solo. Es todo, su modo de vestir, su risa, su conversación, todo es diferente. Nunca conocí a una chica igual. Y eso es lo que a veces temo. No sé si va a ser feliz aquí. Quizá le haga falta su vida de antes. Oh, quizás yo, pero... Es que llora tanto que... Que no sé ni qué pensar ya. Buenas noches, Ben. No hay nada como un baño para hacer que un hombre se sienta como nuevo. Me alegro de que te sientas bien. ¿Crees que Melinda y Débora bajarán pronto? Bueno, tú sabes cómo son las mujeres. Tardan más en peinarse que un hombre en bañarse, afeitarse y vestirse. Sí, es verdad. De todos modos, la comida tardará una hora más. ¿Una hora? Hobson va a lucirse esta noche. Mm. Bueno, en tanto podremos hablar. Sí, de los viejos tiempos. Me gusta recordar aquellos días. Pues eso no era lo que estaba pensando. Quisiera hablar contigo de tu hija y de Joe. Pues habla. Sé que van a ser felices, Ben. Eso es lo que me asusta. ¿De veras piensas que Melinda será feliz? Bueno, eso es lo que creo. Débora dice que va a ser un buen matrimonio. Que los dos están muy enamorados. Sí. Pero estoy preocupado. ¿Preocupado? Sí. ¿Qué razón tienes para ello? Pues la principal es que sus vidas han sido muy diferentes. Joe ha estado casi toda su vida aquí en La Ponderosa. Oh, ha ido en ocasiones de viaje al este, pero es solo un chico criado en un rancho. En cuanto a Melinda, bueno, tú sabes cómo ha vivido mejor que yo, Horace. Está acostumbrada a la vida social que tú le has dado. Oh, Ben, no creo que eso sea importante. ¿Será importante para Melinda? Si tiene que dejarlo todo para quedarse aquí. Claro, a nosotros nos gusta esto. Es nuestro hogar. Pero tu hija... ¿Crees que quiere a Joe lo suficiente para que no le importe dejar... todas las cosas maravillosas a que tú la has acostumbrado por esta nueva vida en una finca? Ben, Débora sabe de eso más que yo. Lo sé, pero la decisión no es de ella, es de Melinda. Pregúntaselo. Yo sé que ella no te ocultará la verdad como tú no me la ocultarías a mí. Ben, debo decirte algo. Tienes razón. Yo no puedo mentirte. Y no lo haré. No te mentiré, pase lo que pase. Pero sé que te han mentido acerca de mí, de mi éxito y de...
de Melinda y de su vida social. Sí. Nada de eso. Nada de eso es cierto, no es verdad. No he sido un hombre rico nunca. Ahora no tengo ni empleo. Débora inventó todo lo que te dijo acerca de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer todo eso, Horace? Yo soy su esposo y no lo sé. No. ¿Por qué trató de pasar por rica? ¿Cree que yo busco mujeres con dinero para mis hijos? Débora es muy ambiciosa. No quiso soportar los fracasos de su marido. Lo que ella hizo estuvo mal, muy mal. Pero lo hizo con el sincero deseo de proporcionar un hogar agradable a Melinda donde pudiera vivir como ella siempre quiso hacerlo y no pudo. Eso no es lo que importa. Lo importante es... ¿Quiere Melinda a mi hijo? ¿O se casaría con él por el dinero, por disfrutar de las comodidades que puede tener aquí en La Ponderosa? En realidad no lo sé. Toda su vida, Débora le ha dicho a ella lo que debe querer, pensar y hacer. Melinda, quiero preguntarte una cosa. Sí, lo sé. Yo les oí hablar, señor Cartwright. Sé lo que debo hacer. ¿Dónde está Joe para hablar con él? Está en el granero. Su caballo se lastimó y lo está curando. Es una gran chica, Horace. Es como su padre, sincera. Me alegro mucho de habértelo dicho. No será fácil decírselo a yo. Lo sé, pero mejor es que hable ahora mientras puede. Iré a decírselo a Débora. Saldremos hacia Baltimore mañana, Ben. Horace, no tienes que volver otra vez a Baltimore si no lo deseas. Un amigo mío tiene un periódico en San Francisco. Podrías comenzar de nuevo. Él te dará trabajo. Lo lamento, Joe. No solo por tu desilusión, sino porque no nos enamoramos. Yo me enamoré. No, no fue de mí, sino de algo que inventó mi madre. Nadie es feliz enamorado de alguien que no existe. Está todo listo ya, señor Bunny. ¿Y mamá? ¿Qué hará? No lo sé. Está dentro con Ben. No me arrepiento de nada. Lo hice por ella. Yo puedo comprenderlo, Débora. ¿De veras? Con todo su dinero y su imperio de La Ponderosa. ¿Usted puede entenderlo? Yo no heredé La Ponderosa. Trabajé para tenerla. Pero usted nunca supo lo que es sufrir de verdad. Lo que es ver pasar los años, la vida. Una se revela y se avergüenza de solo tener pobreza. Y una promete que no dejará que le pase eso también a su hija. Débora, lo de buscar buenas cosas para los hijos está muy bien. Pero el vivir sus vidas y obligarles a lo que uno quiere, eso es malo. ¿Malo? ¿Entonces es malo que yo quiera la felicidad para mi Melinda? La felicidad no la da el dinero, sino el amor. No. Yo conocí el amor con Horace. ¿Y ahora qué queda? Queda mucho. Queda una joven que quiere tanto a su madre que la obedecía en todo, aunque para ello rompiera su propio corazón. Y queda un hombre que... aun cuando su esposa le hable con dureza, la quiere todavía igual que siempre.
Quedan dos personas que la quieren, Débora. Y están aguardándola fuera. Tengo un amigo que vive en San Francisco. Si van a verle, le dará a Horace un empleo. Podrán empezar una nueva vida. Ande con ellos. Adiós, Ben. Y gracias por todo. Adiós, Horace. Buena suerte. Adiós, Melinda. Adiós, señor Cartwright. Y gracias.